oh what's hold on hello again Hi. ¿Vais acabando, por favor? En un momento. No Buenos días de nuevo a todos. Bienvenidos. El Festival de San Sebastián estrena hoy en su sección oficial. Fuera de concurso, la coproducción entre Estados Unidos, Alemania y Francia, Snowden, escrita y dirigida por Oliver Stone, con cuya presencia contamos en esta rueda de prensa, así como de los dos intérpretes protagonistas, Joseph Gordon-Levitt y Shailene Woodley. Vamos a empezar ya con la primera pregunta, por aquí a la derecha. Cuando consigamos que llegue el micro. Hola, eh, hola. Eh, quería preguntarle al señor Stone eh, de qué manera o qué eh, here uh, aquí. Bueno, da igual. ¿Que ¿De qué manera? Hola. Eh, quería preguntarle al señor Stone: que ¿de qué manera quiere que esta película influya en, eh, en las elecciones, en las elecciones estadounidenses que van a ser dentro de unos meses? Eh, ¿Cuál es el candidato, si es que lo hay, que podría solucionar eh, el problema de Snowden y podría dejar que Snowden fuera juzgado en un juicio, como dice él en la película, pues, eh, que sea justo y no con la ley, eh, no sé si es ley patriótica o ley de espionaje? Bueno, en primer lugar, quiero decir que la película se ha hecho, se planificó hace un par de años, de años así que no tiene nada que ver con las elecciones eh, venideras um, uh, y no, no, la intención nuestra no fue salir ahora justo en medio, no hay una agenda aquí de ninguna manera y en segundo lugar, Ningún candidato ha hablado acerca del estado de la vigilancia global y aún menos de hablar de la cuestión del señor Edward Snowden. Ni en las últimas declaraciones han indicado que tendrían, bueno, que iban a abordar el tema y. Tener ninguna misericordia, digamos, sobre la cuestión de este hombre y el presidente Obama que está en el poder ahora y que les queda unos de, un par de meses, en su misericordia y su, bueno, le podría perdonar, digamos, que en estos meses. Hola, y Maísa de Brasil. Hola, estoy aquí. El señor Stone, ¿por qué quería ha querido ha, ha convertir a Snowden en, en héroe? No, no le he querido convertir, convertir en un héroe, un héroe. Probablemente haya hecho cosas muy sucias antes de eh, bueno ofrecer el material. No, sucias, cosas sucias, sucias, cosas sucias probablemente antes de el eh, revelar. ¿Qué has dicho? Bonitas o sucias? Solamente quería saber, porque he visto la película y yo creo que se le trata como un héroe, y tengo la duda, bueno, este es tu juicio y estoy encantado que tú te sientas así. Una vez esa agenda no formaba parte de la película, era contar la historia, la historia tal y cual nosotros la hemos interpre, interpretado, Kogueanista y yo, los dos actores que están aquí, lo han interpretado de esta manera. Pero así lo ha visto el señor Snowden, también lo ha visto así, también, y lo, nos hemos acercado a, a, ella, a la historia todo lo más posible. Hemos hablado con todo el mundo que ha participado. Es difícil encontrar esta información. Es decir, la NSA no se habla mucho de ella y ha dicho que es una organización muy secreta. Y solamente tres personas han hablado acerca de la NSA de manera abierta: el señor Benny, Bill Benny, en el año 2000, en 2001 y Tom Drake en el 2005 y 2006, y ahora el señor Snowden. Tres veces desde 1952 han salido, cualquier, se ha revelado algo acerca de esta agencia. Decida usted por usted mismo. Vosotros tenéis que decir lo que es, es decir. Algunas personas salen de la... Bueno, me reservo el juicio en cuanto a esta cuestión. Eh, Su película nos hace pensar mucho sobre el control, ¿no? Eh. Esta, la película nos hace pensar sobre el control al que estamos sometidos. Eh, ahora nos advierten de que WhatsApp y Facebook se han aliado, que nuestros documentos, fotos íntimas, todo eh, puede hacer, ser utilizado. ¿Cree usted que la privacidad eh, está en peligro o, o que ya no existe privacidad? El señor Snowden ha dicho que, que la privacidad es uno de los activos más importantes que tenemos como seres humanos, es un derecho y un privilegio. Y siempre ha sido así desde el principio de nuestra cultura, retrocediendo a antes de la edad, antes de Cristo, a tiempos de antes de Cristo. Pero todo está invadido o todo es invadible, mejor dicho. Y ¿Quieres añadir algo, Joe? Shail Shailin, bueno, has hablado de WhatsApp, WhatsApp y Facebook y lo cierto es que existe una cultura hoy en día donde algunas personas quieren compartir todo acerca de sus vidas. Y eso me parece muy bien, si eso es lo que tú eliges, utilizarlo como modo de expresión. Yo personalmente prefiero eh, compartir algunas cosas sobre mi vida y guardar las otras en, en mi vida privada para mí y para mi familia. Pero no diría que esté bien hacerlo de una manera o de otra, con tal que tengamos la elección de poder hacerlo. Podemos elegir. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Next Hola, buenos días. Eh, como se dice aquí también eh, bienvenido otra vez eh, a, a esta ciudad y la verdad es que eh, la película es ante todo información y da también bastante miedo porque da una información en el que eh, se sabe todos los movimientos que hacemos en nuestras vidas ¿no? Hay, tengo dos preguntas sería la pregunta primera. Eh, toda la información nos ha dado la película o hay algo todavía que has tenido que guardar? Y la segunda sería. has elegido a joseph gordon por su parecido o por su calidad de artista? He, uh... porque es un gran actor. Un gran actor joven, y yo creo que su carrera está eh, en ascenso y veremos muchas buenas interpretaciones suyas. Y debo decir, bueno, no le conocía, pero quería que interpretara el papel. Pensé en el proyecto, en primer pensé en él en primer lugar, porque eh, encajaba bien y también ha hecho unas excelentes películas y ha dirigido una película que se llama Don John. No sé si lo conocen aquí en España, sí que me ha parecido una película muy especial. Así que y en cuanto a su otra pregunta, toda la información y los programas en la película son válidas, son, es decir, se nos lo contó el señor Snowden, muy pocas personas conocen estos programas en la película de que aparecen en la película, en los métodos que se utilizan en la vida real no son necesariamente las que hemos utilizado en la película, porque no lo podíamos hacer, porque el señor Snowden sigue, bueno, no quería revelar esta información, pero bueno, lo hem hemos mantenido lo más cerca posible y también hemos descubierto la relación que él tenía con Lindsay Mills durante nueve años, que era una relación muy importante en su vida y le ha mantenido. Y yo no creo que hubiera tomado la misma decisión a no, ser si hubiera, a no ser que hubiera conocido a esta mujer en su vida. Así que entiendes que es, no es un documental, es una obra de, dramática y hay que meterlo dentro de un marco de solo dos horas, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, quería preguntar a Oliver Stone cómo, cómo enfocó el personaje de de Snowden desde sus momentos íntimos con, con Lindsay eh, hacia, hacia lo que conocemos todos, hacia todo lo que se reveló sobre su persona y sobre el propio personaje. Y luego otra pregunta también, bueno, un poco al hilo de, también de lo que se ha comentado, ahora ya se, se están aliando las grandes compañías, etcétera... Bueno, a raíz de todo esto, ¿cree realmente, la, la ley fue, fue legalizada, pero ¿cree realmente que a raíz de todo eso ha cambiado algo? O seguimos todos igual en este mundo un poco de, de paranoia. Gracias. Well, uh, la última pregunta es, ¿ha habido reformas? Eh, en algunas reformas en los Estados Unidos son reformas algo menores, pero sí han cambiado algunas cosas y han admitido, muchas personas han, han admitido el efecto del señor Snowden sobre la reforma. Ha, ha desempeñado un papel en estas reformas. Otra cosa que ha sucedido de esto... Es, es decir, la cuestión de la encriptación. Es decir, muchas grandes empresas en el mundo informático, no en el mundo de la, tele, de la telefónica, han proporcionado encriptación para sus clientes, porque si no es así, porque piensan que van a perder su base de clientes. En cuanto a su relación con Lindsay, esto ha sido... Esto ha evolucionado. Nosotros sentimos desde Ed hablando francamente durante muchas reuniones. Creo que le visité nueve veces en Moscú y me reuní con Lindsay también. Le conocí un par de veces y, y Shailin también le conoció y creo que dos veces o dos veces, si no recuerdo mal, así que ella te podría contar algo acerca de ello. Yo pensá, nosotros pensamos que era importante su relación que, que ha, se ha desarrollado en ese periodo de nueve años. ¿Quieres hablar un poco acerca de la relación? Sí, conocí a Lindsay tres meses despe, después de empezar la producción, que era interesante interpretar un papel con el cual no tenías una relación antes de crear el personaje, pero... Eh, el, eh, Kieran Fitzgerald ya había conocido como guionista, había tenido una relación, conoció a Lindsay y a él. Es fácil a lo que has dicho tú antes. No me acuerdo tu, tu nombre, pero, pero, cuando ella dice "ero, ero el traidor", bueno, es fácil simplificarlo en una palabra o en otra. Pero esto es una historia muy compleja y nos olvidamos que Edward Snowden es un ser humano en un viaje como todos nosotros. Todos. Tenemos un viaje y la relación, lo que trae a la película es la capacidad de poder relacionar y, se, y tener empatía hacia su situación. Y no tienes que estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que él ha hecho, pero todos podemos relacionar, relacionar con su relación y a, esto, a esta pareja y relacionarnos con este profundo amor que sube el nivel en todas las decisiones que toman en su vida. Lo que Oliver y Kieran han hecho con esta película era ejemplificar ejemplificar mejor dicho la relación de Lindsay en la vida real nos ofrece al público un contexto dentro de los del interior y cómo funciona él a nivel interior Edward Swann, Snowden que no conocíamos de antemano hola es fácil imaginar cómo eh, Internet controla uh, bueno que todo el mundo y toda la relación con Snowden es decir que, cuánta paranoia porque vosotros ahora y, ¿Pensabais que cuando estabais rodando, que activamente se os estaban vigilando? ¿te ¿Seguís teniéndolo? Porque la habéis conocido. No, yo no. Yo pensé que, bueno. Eh, eh, era todo legal, es un negocio público. Hemos mantenido nuestras intenciones. El guión lo mantenemos offline todo lo posible porque hubiera sido un gran. Bueno, el hack. Bueno, hacer. Igual nos iban a hackear, por ejemplo, nuestro guión, eh, en que, encriptamos todo lo que necesitábamos encriptar y reuniones persona a persona donde es necesario para no mantener cualquier tipo de medio de intercepción. Los teléfonos se comprobaban en los Estados Unidos, pero el productor Morris Boardman, que está aquí hoy, decidió que era de nuestro interés eh, ir a Alemania para rodar la película. Por eso fuimos allí, a Múnich. Y rodamos la mayoría de la película allí. Luego fuimos a los Estados Unidos un par de veces a la zona de la Casa Blanca en Washington y otra vez a Hawái para las escenas que se rodaron en Hawái y en Hong Kong y Moscú para el cierre de la película. Hola. Buenos Hola. Hola. <laughs> Hola, buenos días. Eh, mi pregunta, bueno, hay una para Oliver Stone. Si es cierto, me da la impresión de que la película refleja un poco una cierta decepción con lo que ha sido el, la administración Obama, lo que pudo ser o lo que prometía ser y lo que finalmente ha sido. Y si, esa, si, si me aclaras si esa impresión es correcta. Y para Joseph, si hubo, um, al preparar su papel, si habló con el propio Snowden y cómo fueron esas conversaciones, si es que las puede revelar. Uh, well, I'll answer the question to me. Um, <laughs> Ah, voy a responder a la pregunta que se me ha hecho a mí. Oliver y Kieran, los, el, el co-guionista, le han visitado a Snowden nueve veces y trabajaron con Ed en, sobre el guión. Y yo visité, fui en uno de esos viajes a Moscú y pasé cuatro horas con Ed, además de su novia, eh, digamos. Eh, y pasamos hablando varias horas porque eso fue muy valioso. Y eso fue muy valioso para mí porque puedo aprender acerca de su política leyendo las entrevistas o ver documentales que se han hecho. Y Ed siempre está intentando... Quitar la atención, digamos, de su vida personal y, pues, y, y poner la atención a las cuestiones que él aborda en la película. Pero debido al hecho de que yo le iba a interpretar en la película, mi enfoque tenía que ver con él a título personal. Y mirándole a la cara pude observar esas, esos matices: cómo pasea, cómo habla, cómo te da la mano, cómo come, etc. Todos estos pequeños detalles realmente son muy valiosos para mí. Conforme, eh, bueno, me, me prepare para interpretar eh, su persona. You want to answer, I don't know if you heard the first question. Yeah. <laughs> Well, it's in the movie. Sí, forma parte de la película. Vemos que el señor Obama en la televisión, en, en, la, en la primera eh, legislación, eh, legislatura, en el 2008, dijo que la transferencia, vamos a eliminar todo esto, este control y esta no es la manera de, americana de hacer las cosas y lo, evidentemente cambió de, de rumbo y el señor... Snowden y Lindsay querían pensé, iba a cambiar de, de rumbo y cambiar de, y todo el mundo parecía un hombre de gran integridad. Pero cinco años más tarde el señor Snowden hizo lo que hizo porque sabía todo lo contrario que el señor Obama había había, había aumentado la situación a la Ocho filtradores, es decir, en, en la ley del espionaje, y ahora en 2016 ha creado el estado de vigilancia global más grande que se puede concebir, mucho más allá del Stasi de la Alemania Oriental, mucho más allá. Señor Stone, hola. Creo que su película. Es un thriller y dra película dramática muy buena, pero creo que presentas a Snowden como un héroe perfecto, montado en un caballo blanco. Y, y es demasiado, porque es muy polémico por lo que ha hecho Snowden y lo que es ahora. Pero una, un comentario sencillo. No voy a dar ninguna... no doy aprobación a este control total que existe. Y entiendo que en los Estados Unidos estáis molestos por este compromiso moral y su constitución se centra en todo esto. Vamos a en Europa la situación es diferente. Nuestras democracias están conectadas con nuestra historia también, a Grecia y a Roma. Y mi pregunta es que, debido a la situación actual acerca del jihad y, y la estrategia del jihad de implicar a gente normal utilizando internet, Facebook y todos estos elementos, en Francia, por ejemplo, es una tragedia lo que ha sucedido. ¿Qué piensas acerca del control de esta, este, este tipo de, de estrategia que hacen? Porque esta es la situación actual el, y el y el capitalismo solo le preocupa eh, bueno, ganar, que ganen dinero las empresas y tienes que votar para cambiar la situación pero no en Venezuela han apoyado la dictadura de popular de Venezuela etcétera tú la has llamado dictadura el señor Chávez le, 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 le votaron y, y, y ya sé lo, cuál es tu postura aquí ya sé cuál es esto en España pero en cuanto a ha habido varias preguntas en cuanto a, al señor Snowden siendo un caballero blanco. So, bueno, yo estuve, pasé muchas horas con él, nunca le vi. Era educado, es, es lo que es, parece transparente en esa, de esa manera. No parece tener ninguna, francamente, una vida secreta que yo conozca, aparte de lo que hace por la noche en Internet. Y eso lo expone al mundo. Así que no veo ningún fallo y evidentemente hubieran surgido surgido. Yo estoy inf informando sobre lo que he visto y yo diría de lo que él vio lo mismo, así que no inventas fallos para las personas. El fallo que tuvo que quizás era demasiado débil para trabajar en el ejército. Esto fue un fallo que vimos que a veces que a veces podía ser antisocial porque no podía expresarse muy bien y ni siquiera Expresar sus emociones para Lindsay, quería decir yo te quiero, pero no puedo decirlo hasta el final de la película. Así que esos son fallos si los contemplamos en serio, pero no inventes fallos para, una, para un hombre que, que no tiene que no tiene estos fallos. En cuanto al último punto, en cuanto a la necesidad de sacrificar nuestras libertades civiles en el nombre del terrorismo, lo he escuchado muchas veces antes y los alemanes también lo escucharon en los años 30. Es una de las primeras cosas que hicieron los nazis en 1933. Estamos aquí para protegerles. Tenemos que protegerles. Ne necesitamos su lealtad. Esto lo he oído en muchas otras personas durante la vida. Esto lo he escuchado muchísimas veces es la muerte de la verdadera libertad y es el comienzo de to la, la tiranía y, total y, el, y el totalismo. Es decir, es una cosa horrible, eh, la cosa más peligrosa que ha inventado el ser humano. Ha habido grandes peligros durante toda la historia, catástrofes y desastres, más allá de lo que se pueda creer, pero en nombre de una cosa como el terrorismo, para que cambie todas las reglas, para mí... No es una respuesta marginal, me parece una respuesta extrema. Hay que ser conscientes de los fascistas y los tiranos que asumen el control de los gobiernos y dicen: nosotros te vamos a proteger. No quiero ese tipo de, pro de protección. Gracias. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Pero y el tercer punto y no quiero entrar en en la cuestión de que tú me estás diciendo que nos están proporcionando, proporcionando seguridad, tú tienes que demostrarlo. Es decir, es decir, que estamos escuchando a todo el mundo, pueden ofrecernos de seguridad, pero bueno, no, eh, septi 11 de septiembre, por ejemplo, septiembre... Eh, no, hubo muchos fallos, la NSA perdió, estaba al cargo de señales, perdieron los señales que tenían, dicho sea de paso, y no sabían lo que tenían porque tenían demasiado, el FBI también, se equivocó, la CIA también, así que no funcionó en la guerra de Irak, dijeron que había armas de destrucción masiva, vaya inteligencia, no parece demasiado inteligente para mí. Aprobar todas estas leyes extremas hay que, tener, hay que tener mucho cuidado de estas extremidades. Eso es lo único que quiero decir. Um, me gustaría Buenos días, señor Stone. Right here. <risa> <risa> uh, me gustaría hablar de, esta, de la secuencia final de la película, eh, que hay este aplauso eh, tan grande de, de gente escuchando el discurso de, de Edward Snowden. Oh, Um, es, una, es igual una secuencia final demasiado optimista porque me parece que la gente cada vez más está utilizando las redes sociales no, no, tienen esta, no tenemos esta conciencia de, de lo que se puede hacer con toda la información que está contenida en, en internet ¿no? la, la movilización de la gente es suficiente gracias Tenemos que empezar en algún sitio. Hay que empezar en alguna parte eh, con libros, películas, periodistas que hacen su trabajo y realmente investigan las cosas. Es lo único que podemos hacer. Esta situación es muy seria, sí. <coughs> tienen control, tienen poder completo, cables eh, subacuáticas, todo el mundo en el espacio a 22, a eh, 30 kilómetros hay, hay cohetes enormes, el tamaño de la Torre Eiffel, que está con... Que, que controla todo, los, todo el mundo todo, hay que ser consciente de ello y esto es lo que ha hecho Snowden y luego también eh, bueno la, la ciberguerra también cuando Snowden estaba en Japón habla de qué vamos a hacer los, a los japoneses si van en contra de nosotros si no ya ya no dejan de ser nuestros aliados y en otros países, México también se menciona, y mencionan otros países. Sería interesante en investigar esto más allá. Otra película se podría rodar acerca de esa situación. Es muy peligroso la ciberguerra porque nadie sabe cómo empieza. Nadie sabe cómo comienza y cómo empieza. Se tardan meses y meses a la hora de descubrir todo. cuánto se tardó, siete meses, para en una persona para resolver el misterio de lo que era el, un, un virus determinado. no sabéis si ¿sí, conocéis. no una persona sabe de qué va esto. pero de eso se tiene que trabajar ahora. es decir, estamos en el 2007. irán entra, estados unidos entra, a irán. el virus junto con israel. por ejemplo, hay un, un virus que se llama touchnet es decir, pero no lo niegan. y esto sí ha sucedido. Y este investigador tardó siete meses en encontrarlo. Una vez que lo encontró, sabemos que saben que nosotros lo lanzamos. A vez que la ciberguerra es como bombas atómicas, es decir, otros países también lo hacen y otros hackers también, los hackers lo pueden hacer. No hay que ser un gobierno estatal, se puede ser un individuo, un hacker y entrar en el Pentágono. Y esto lo hemos visto y eso es lo que está sucediendo ahora. La gente no sabe, si hay acusaciones horribles acerca de qué país ha hecho esto o lo otro, Corea, China o Rusia. Es muy peligroso esta, este juego de las acusaciones continuas. ¿Puedo añadir algo? Me ha parecido... Es suficiente, interesante tu pregunta. Eh, y en cuanto a los aplausos que se le da al final del discurso, Snowden da charlas en todo el mundo y muchas personas son muy receptivas a lo que dice en estas charlas. Y tiene razón que hoy en día es muy polémico, especialmente en los Estados Unidos, y la gente hay, está a favor, hay muchos que están muy en contra de él. Pero especialmente los jóvenes, gente que los chavales hoy en día más jóvenes que Shailin y yo, esos son los que van a crecer y estar al cargo de todos estos sistemas y estas máquinas. Y yo me siento muy optimista cuando hablo con la gente que es más joven que yo, porque veo que ellos sienten una, una, una conexión emocional sincera, identificación con esta tecnología que honestamente para aquellos que no hemos crecido con ella no podemos sentirnos de la misma manera que la gente que sí se ha, cre ha crecido con ella mi primera dirección de correo electrónico fue la, cuando estaba en el instituto estoy justo al comienzo cuando yo era adolescente pero hoy en día los niños los chavales que ni, no, no sabían lo que era cambiar un canal en la televisión solo han conocido el internet entonces y quieren def quieren defender la naturaleza igualitaria el potencial del potencial de lo que puede ser y la preocupación sincera es que no se convierta en un instrumento del au del autoritario que ha mencionado uh, 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 Oliver a ver si va a bueno yo soy optimista vamos a ver cómo funciona quería seguir en lo que al hilo de lo que ha dicho Oliver Stone en cuanto a la ciberguerra Y la tecnología. He oído todo lo que has dicho y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Me pregunto, ¿qué piensa Ed Stone acerca de esto? ¿Cómo se puede controlar Ed Snowden? Es decir, esta tecnología es monstruoso. Es una excelente película. La película no aborda esta cuestión, pero bueno, la segunda pregunta. Me he dado cuenta de que el abogado ruso de Snowden, que forma... Eh, for, eh, bueno, ayudó a, a, bueno, a preparar... A, a, formó parte de la película. Esto da un punto de vista uh, ruso, es decir, un no americano, un America, una persona que no es una americana que entiende toda la situación. Y me pregunto, ¿se ha integrado en la película esa parte? ¿Cómo, cómo entra eso en juego para entender toda la situación? Es decir, eh, ese abogado ruso que forma parte de la película, si esto es así o no. Bueno, la película, como la has visto, presenta los hechos tal y como nos conocemos, fue a Rusia, se le revocó en el aire su pasaporte y, y ahí permaneció y tras 37 o 38 8 días negociaron. A través de su abogado ruso, Jaime le, le, le ofrecieron asilo porque no podía ir a otro sitio porque no tenía un pasaporte y no era ciudadano ruso. Y los Estados Unidos, de hecho, no tenía un tratado de extradición con Rusia. No porque Rusia no lo quería, Rusia lo pidió y estaba negociando uno porque hay tantos criminales que están en el oeste y han robado bueno mucho y tienen millones de dólares que son ilegales y Rusia estaba persiguiendo a estas personas pero Estados Unidos no quería firmar ese tratado pero cuando, de repente cuando este joven que interp interpreta papel de esta persona eh, va a Rusia y los Estados Unidos quieren pedirle porque no, que, pedir que, que, le, que, le, que, le, que le puedan repatriar pero bueno no eh, a, era, este abogado era de derechos humanos en Rusia y ha escrito un libro de ficción Totalitarismo. Total en eh, eh, 1945 interriga, interroga a un disidente de América no hay ningún otro país en el mismo mundo que le puede ofrecer protección en este momento y ningún otro país lo va, el país lo va a hacer eh, criatura de los años 60 me sorprende muchísimo porque cuando yo era joven eh, era mucho más Europa era más independiente y Suiza y Suecia, Canadá hubieran considerado y probablemente le hubieran ofrecido asilo a Snowden. Bueno, en cuanto a la tecnología y la ciberguerra, lo que has dicho... La única manera de salirnos de este de este embrollo es fue igual igual que la, necesitamos tratados como la época de las guerras de, la, de las bombas atómicas y China y Rusia y los Estados Unidos por ejemplo me, pero me parece dado que los Estados Unidos ha establecido su dominación y fue el primero en el cyber command cyber, los Estados Unidos no quieren un tratado y eso es una cuestión que es importante y, y es muy profundo pero Tendrías que investigar esto y necesitarías ayuda. Para los actores, eh, para Joseph, eh, como has hablado con, con Edward Snowden eh, y él había hecho Citizen Four, que es contar la parte, el, la, los aspectos técnicos y políticos. Eh, ¿Qué pensaba él de esta película? ¿Por qué quería él que se hiciera esta película? Y a Shailin eh, también, y a ti, ¿cómo os ha afectado trabajar con Stone? En el sentido de que profesionalmente es un paso más allá, o sea, es una película claramente política en la que vosotros, eh, bueno, pues de alguna manera tomáis eh, una postura. ¿Cómo os ha afectado eso profesionalmente? Uh, bueno... Has mencionado el documental Citizen 4, que es una excelente y maravillosa película. Ha habido muy buen trabajo periodístico e informativo que se ha hecho sobre esta historia. Yo creo que nuestra película, pero de manera única, singular, trata menos de entregar información de una manera... Con, o en profundidad, tiene más que ver que es una película dramática y emocional a la vez. Y en cuanto a que has preguntado... Si sí, el señor Snowden se parece, bueno, ¿qué piensa en una película? Voy a ser sincero, estaba avergonzado, es una persona muy íntima, muy privada, y estaba algo molesto, no, no le gustaba, pero claramente le preocupa menos su propia co comodidad eh, personal y se le preocupa más. Estimular una conversación y que la gente empiece a hablar acerca de estas cuestiones: cuál va a ser el futuro de Internet, cómo el gobierno va a relacionarse con este tipo de tecnología. Esto es lo que le preocupa. Ha arriesgado su vida claramente para, para hacer avanzar esta causa y ha aguantado la, la vergüenza de que se le haga una, hagan una película sobre él para poder estimular esta conversación y animarla. Y has preguntado cómo esta película puede afectarme profesionalmente porque, por su postura política. Bueno, para mí, evidentemente, profesionalmente, he llegado a trabajar con uno de los mejores directores de todos los tiempos y uno de mis actores favoritos, que siempre me ha gustado de manera a nivel artístico. Pero aún más allá de todo esto, es un evento que sí, podemos decir que es un evento histórico, pero está sucediendo en tiempo real y está afectando a todos nosotros en esta sala. Así que para mí, hacerlo como artista, ha formado parte de la esacuación, pero tener el honor de formar parte de una película que es dramática, bueno, es, bueno, se dramatizan hechos reales y hay una licencia cinematográfica, porque es una película, pero ofrece una narrativa que nadie sabía de antemano y yo tampoco sabía, y yo sabía bastante acerca de la historia de Edward Snowden porque me parecía fascinante en el 2013, pero pero ofrece la perspectiva que los medios ni el gobierno no ha ofrecido, nadie hablaba sobre lo es decir, el lado humano de Edward Snowden. Así que a nivel profesional podría hablar de cómo me ha afectado, pero a nivel humano, como una mujer que forma parte de este mundo que depende sobre la tecnología, de la tecnología, pero sabe muy poco acerca de ella, especialmente antes de trabajar sobre este proyecto. Ha sido una experiencia ex increíble y he aprendido algo nuevo. Y como todo el mundo ya ha dicho, comparto el punto de vista de Joe de ser optimista optimista de cara al futuro. Pero la única manera en la cual vamos a poder mantener la privacidad y no como privilegio sino como derecho humano es un privilegio, dicho sea de paso, si somos conscientes que es un privilegio. Y antes de que hiciera Ed, lo que Edward lo que hizo, incluyendo yo, ni siquiera éramos conscientes que era un privilegio, eh, eh, suponíamos básicamente que lo teníamos, aunque se nos lo, ha, no, nos lo habían quitado, y hasta que el público se educa y se aleja de la historia de que eres un héroe, un traidor, estamos de acuerdo o no de acuerdo, no tiene que ver con eso tiene que ver con cómo sentimos en nuestras qué vistas vidas nos está afectando la tecnología que utilizamos y la tecnología ahora nos está utilizando nosotros y cuando la gente se reúne y mantiene estas conversaciones ahí es cuando especialmente en los Estados Unidos hay, de eso va la democracia el mantener estas conversaciones y estos discursos y estoy encantada de haber formado parte de algo que podemos en la que podemos incluir y a, a, a añadir a estas conversaciones Thank you. Thank you. Siguiente pregunta, por favor. Señor Stone, ¿qué tal? Soy Gonzalo Hurtado de Perú. Un de Perú. Este, quería saber, hemos visto cómo ha sido el gobierno de Bush. Entonces, el de Obama era visto como una esperanza. Y ante la decepción que ha causado, ¿cómo ve usted el futuro político en los Estados Unidos, el futuro inmediato? <laughs> Habla uh... con los dos optimistas que tengo a cada lado. No estoy seguro de cómo responder a eso de manera optimista, no lo sé. Paso. Apoyo la, la moción. Bueno, yo creo que sin ser demasiado oscuro acerca del tema sí, si la señora Clinton o el señor Trump Trump fuera a ganar algo va a suceder y bueno el viaje va a ser un poco complicado y este camino quizás dé lugar a algo positivo porque cuando hay mayor adversidad en un país quizás se despierta un, un poco más y se espabila y yo creo que América tiene que necesita entender que están siguiendo un camino en el extranjero y también a nivel interno, en que da lugar, está, lugando, está dando lugar quizás a la autodestrucción. Y Hola, buenos días. Eh, quería preguntar porque coincidiendo con el estreno de la película, han ocurrido dos eventos curiosos. Uno es un informe publicado por la NSA y por la CIA, reincidiendo en las crueldades consecuencia de las informaciones publicadas por Snowden y otro, un movimiento social y político pidiendo el perdón de Estados Unidos hacia Snowden. Entonces, me gustaría conocer su opinión sobre si eh, ese informe implica un intento de silenciar la película en Estados Unidos y si sería seguro para Edward Snowden volver en caso de que el gobierno le perdonara. Gracias. El informe del comité es una repetición de, del el mismo informe que pusieron. Es decir, tiene sangre en las manos, es responsable de la muerte de americanos y ha dañado a nuestras agencias de inteligencia, etc. Pero estas son las mismas agencias y congresistas que han votado a favor de este estado de vigilancia. En primer lugar, es muy difícil que ellos cambien de idea cuando están defendiendo un sistema que es insoportable. Y el argumento nunca se ha verificado, es decir, nunca le di han dicho lo que ha hecho, lo que de hecho han hecho Snowden para dañarle a nadie. En un momento se habló de cómo funciona la vigilancia, la vigilancia hablaron de 30 o 40 casos y luego bajaron a un caso donde realmente mencionaba a una persona. Y era un taxista en América que enviaba una transferencia de 500, 500 dólares a Chobab a... A Somalia, es decir, en Somalia, es decir, dicen sangre en tus manos todo el rato, durante años, hasta en los años 60, lo decían, pero no tienen evidencia. Hay que fiar del pueblo americano, no puedes ocultarles todo acerca de tu estado de seguridad, y eso es lo que hacen. El señor Snowden, si vuelve a Estados Unidos, no puede llevarle a juicio, se le. Bueno. Va, Aplicarían la ley de espionaje y, y él quiere defenderse en público. Ni siquiera puede abordar la, el caso, de la, no puede abordar cuestiones que, de las cosas que hizo. Hola, buenos días. Eh, quería preguntarle, señor Stone. Usted lleva a la pantalla eh, la vida de un héroe de nuestros días. Todo el mundo le aplaude, pero no deja de ser un poco un kamikaze que acaba en Moscú, como siempre ha sido cuando alguien se enfrenta a los poderosos, a la administración. En todas partes hay, hay gente que por sus trabajos, conoce corruptelas, pero prefiere mirar hacia otro lado, no quiere acabar en Moscú, o peor aún, no quiere acabar sin trabajo. Eh, ¿Usted qué recomendaría o qué hubiera hecho usted, incluso quienes le acompañan, si conociera un caso de, de corrupción y tuviera pruebas? ¿Hubiera, ¿Se hubiera comportado como un kamikaze? Hay que preguntarlos a todos a título individual. Esto no lo podía haber hecho yo con 29 años. Yo no era esa persona, no tenía esa conciencia. Es decir, tardé muchísimos más años para descubrir más acerca del mundo. Añadiría, antes de que hablaran esos, kamikaze no es lo que se... Él no se considera un kamikaze. Él sencillamente tomó una decisión en su vida a hacer lo que hizo y... y y dejarle a Lindsay at atrás y no implicarle de ninguna manera él pensó fuertemente que existía la, existía la posibilidad de que le mataran o, o que pasaran muchos años en la cárcel y no tenía un plan de salida es decir no pudo pensar en él estaba muy contento ofrecer la información a los periodistas estaba encantado en la película ves que elimina y borra la información y él destacó esto y dijo es vuestra responsabilidad ahora a los periodistas Llévalo a la gente, al pueblo, a las personas, si yo tenía razón o no, pero la gente realmente no han llegado a entender el grado y la complejidad de la información, ni la sofisticación de la NSA y la CIA americana. Para mí, personalmente, nunca he arriesgado mi vida para nada. No, no he puesto en juego mi vida para nada, no, eso es la verdad. Soy diferente. Oliver luchó en Vietnam y yo nunca he luchado en ningún sitio. Así que no creo que sería correcto que yo diga que lo podría hacer o no, porque nunca lo he tenido que hacer. Pero agradezco muchísimo que Snowden sí lo hizo. Igual, igual, lo mismo que yo. Nunca he arriesgado mi vida para ninguna causa. Se necesita mucha valentía. Lo que, lo que hizo Edward Snowden y, y también el no pensar en uno mismo, eso es increíble. Se utiliza la palabra patriota en América muy a menudo, y yo creo que en cierto modo él es el más grande patriota de nuestro país porque él cree en la democracia y él cree en el pueblo y en el gobierno tanto, hasta el punto que estaba dispuesto a poner todo en su vida y su amor y la vida de su amigo. Ser querido para, of para ofrecernos la oportunidad de contemplar nuestras vidas y cómo queremos cambiar las cosas para las generaciones venideras, para ayudarle en empoderar a empoderar al pueblo para poder funcionar en una democracia. Muchas gracias. Gracias a todos.